4. Críticas de fondo a decisiones del gobierno Petro. El exministro y columnista Juan Camilo Restrepo advirtió que la administración actual presentó como gran triunfo la reducción de las transferencias al 39,5% y la transición a 12 años. Primera crítica. No son pocas las críticas a las decisiones que viene tomando el gobierno en distintos campos. Por ejemplo, el exministro y columnista Juan Camilo Restrepo, en referencia a la aprobación del sexto debate del proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, advirtió: ayer, miércoles, el gobierno presentó como gran triunfo la reducción de las transferencias al 39,5% y la transición a 12 años. Hoy, jueves, el ministro de Hacienda dice que le parece un porcentaje aún muy alto, 39,5%, y una transición muy estrecha a 12 años. Cambian de opinión como la veleta al viento. Segunda crítica. Otro de los temas en donde las decisiones gubernamentales continúan generando controversia es en el de los proyectos minero-energéticos, muchos de los cuales continúan en vilo o son bloqueados de forma definitiva o parcial. El ex-rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, se pronunció frente a las razones del Ministerio de Ambiente para frenar la licencia del Pozo Cómodo 1 y las consecuencias económicas para Ecopetrol. Típico de cuando la política está en manos de fundamentalistas dogmáticos. Se decide no decidir, aunque les cueste a todos, fieles e infieles, precisó el académico. Tercera crítica. El exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, se refirió a la decisión de la Superintendencia de Salud, que esta semana, en respuesta a una denuncia recibida el 22 de septiembre sobre la posible injerencia de Mario Andrés Urán en la administración y manejo de los recursos de la salud en diferentes EPS, denunció ante la Fiscalía posibles actos de corrupción en 4 de estas entidades: COSALUC EPSSA, Servicio Occidental de Salud SASOS, Asbet Salud EPS SAS y Ensanar EPS SAS. Estas 3 últimas intervenidas por la propia entidad de vigilancia. Al respecto, Gaviria señaló lo siguiente: la Supersalud denuncia ante la Fiscalía presuntos hechos de corrupción en las EPS intervenidas por la Supersalud. Peor el remedio que la enfermedad. Terrible. Cuarta crítica. El exalcalde Enrique Peñalosa replicó una afirmación del presidente Petro en torno a que, si se quiere recuperar el equilibrio de Bogotá con el agua, hay que pensar en la reserva Thomas Van der Hamel, en la recuperación del Muña, en la energía solar, en la reforestación de los cerros orientales hasta Chingaza, en la revitalización de corredores de biomasa desde la cordillera oriental hasta la actual selva amazónica, en la arborización y no en la urbanización de la sabana de Bogotá, en el aprovechamiento de las aguas lluvias. Hoy Bogotá debe saber que si quieres su reequilibrio con el agua, no es el modelo Mazuera Peñalosa el camino correcto. A esto le reviró el exmandatario capitalino: más ridiculeces de Petro. Nadie sabe qué es el modelo Mazuera Peñalosa de que habla. Pero seguramente se refiere a hacer vivienda popular como las más de 50.000 que se están haciendo al norte de Bogotá en nuestros proyectos Lagos de Torca, con excelente urbanismo, parques, etc., en vez de expulsar miserablemente a cientos de miles de ciudadanos de menores recursos a Soacha y a otros municipios como El Iso. Eso sí causa calentamiento global por las mayores distancias recorridas, además de más tiempo de viaje, menos calidad de vida.